A más de 3.000 metros de altura, en el Parque Provincial Cordón del Plata, se puede apreciar y gozar del planeo del cóndor. También es un sitio para tomar conciencia de la necesidad de la conservación del rey de las aves. Implica un montón de cosas, ¿no? No solo el animal en sí, como ser con derecho a la vida y a ser y a estar, sino lo que representa desde el punto de vista de la cosmovisión andina y lo que veo o siento yo que representa para Mendoza, ¿no? Me parece súper importante la presencia del cóndor en la provincia y para la provincia. Se habla de una población mundial de 6.000 cóndores, tal vez un poquito más. Parece ser que las mejores poblaciones están en el cono sur, básicamente entre Chile y Argentina, y a su vez Mendoza contaría con una buena población de cóndores, que a pesar de que ellos se desplazan y van y vienen, habría una población estable e importante. El rey de los Andes, que desde lo alto parece inalcanzable, está expuesto a la acción imprudente del hombre. A veces que el hombre, por cuidar su ganado, agarra y pone cebos tóxicos para dar con la muerte a un zorro, a un puma, que se ha acercado mucho a su corral. Entonces, ese animal cuando muere, después, el otro actor que sigue, que es el cóndor, ve ese animal muerto, va y termina intoxicándose. En el programa de recuperación del cóndor andino trabajan las fundaciones Cuyunche y Bioandina y la Secretaría de Ambiente, con resultados alentadores. En estos últimos años hemos tenido 9, Huarichicán, Acuy, Queyu, Atik, Huarpe, Tupuncatú, Auca y Kika. Y los dos motivos principales han sido intoxicación por plomo e intoxicación con agrotóxicos. Tras la recuperación del cóndor viene otra acción casi heroica a favor de nuestro entorno, la reintroducción en su hábitat. Siempre se liberan en su hábitat, ellos igual en una sentada están acá y dentro de un ratito 200 kilómetros más lejos, o sea, que perfectamente vuelven, ¿no? Y ceremonia mediante, con los pueblos originarios, se abren los portales para que la Pacha los reciba. En todas las áreas naturales protegidas de Mendoza, los guardaparques custodian el hábitat de los cóndores. Lo más importante es resguardar sus sitios de nidificación y de alimentación, de alguna manera haciendo sus monitoreos y tratando de regular las actividades de tránsito, ya sea andinismo o trekking, por esos lugares donde los animales no tengan que de alguna manera compartir. Basta con elevar la vista para admirar el vuelo casi sin un solo aleteo. Es la conjunción invencible de sus alas y el viento. Ellos por lo general van usando las corrientes térmicas, o sea que tratan de optimizar todo tipo de esfuerzo para subirse a esas corrientes y poder planear para desplazarse al lugar que quiera, igual que un ala delta. Viven hasta 75 años. De punta a punta, sus alas desplegadas llegan a 3 metros 10. Puede recorrer 300 kilómetros al día y es capaz de elevarse hasta los 7.000 metros de altitud por encima del Cerro Aconcagua. A lo largo de los 70 kilómetros que separan Poterillos de Tupungato por la ruta 89, hay parajes donde, según el último censo, se ha divisado una importante densidad de cóndores. Estos números que nos arrojan son números positivos, que están dentro de la construcción de estos datos que veníamos teniendo. También es importante decirlo, esta información nos permite y nos va a permitir construir esas políticas públicas de conservación de una especie tan significativa y tan representativa para todo el continente como es el cóndor. Hay una mayor cantidad de avistajes en verano, en primavera principalmente, un avistaje menor en invierno y un número medio que se va sosteniendo en todos los otoños. En el censo más reciente, en invierno, se observaron simultáneamente 70 cóndores en 12 parajes cordilleranos de norte a sur. El mayor número estuvo en la Quebrada del Cóndor, en Tupungato, con 22 ejemplares. Hubo 10 en Cerro Arenales, cerca de Vallecitos, en Puente del Inca, 5, y la misma cantidad en Laguna del Diamante, San Carlos. ¿Positivo de qué manera? En que la conservación
de la especie está haciendo de manera correcta. Obviamente hay vulnerabilidades, claro que hay vulnerabilidades. Durante nuestra recorrida, el pequeño barrio Villa Los Cóndores, en Potrerillos, hizo honor a su nombre. Para admiración de todos, dos ejemplares sobrevolaron a relativa baja altura durante algunos segundos. Se elevaron y se adentraron en lo alto de la cordillera. La responsabilidad también de la pertenencia, ¿no? No podés ser mendocino y no ser guardián del cóndor. Así que me parece que esto, avisar, por supuesto, de cualquier daño que se vea que se le hace, de gente que esté disparando, de escaladores que estén molestando sus lugares de dormidero o de nido, de personas que sepamos que están envenenando, poniendo cebos tóxicos en el campo. Todo esto hay que dar aviso, hay que avisar. En su libro El cóndor de los mendocinos, Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cuyunche, refleja cómo la simbología del cóndor está presente en nuestra vida cotidiana. Si nos ponemos a prestar atención, está en todas partes, en montones de logos, de monumentos, en la vida diaria, y no nos damos cuenta, ¿no?, de que lo tenemos incorporado. Es un valor agregado para Mendoza poder ir a Vallecitos y ver cóndores. O sea, eso no lo ves en cualquier lugar, ¿no? Nunca es poco, siempre mientras más protección haya, mejor. Porque además abajo del cóndor está todo el resto en ese ecosistema. Entonces, bueno, cuando uno protege un animal emblema o animal paraguas que se llama, protege todo lo que está abajo. El cóndor es nuestro monumento natural y es deber de todos los mendocinos saber cuidarlo y preservarlo.